Buen día, y bendiciones. Hoy en Los Deportes con Filillo TV Show, sigue mi plataforma de YouTube, Filillo Yo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos. Porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochila con útiles escolares, el joven y los adultos, útiles de deportivos los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que Dios pone en nosotros para ayudar a los más necesitados. El Spanish League, la Liga. De España, del fútbol soque, el Real Madrid venció cuatro goles a uno a Villarreal. El Almería y Mallorca empataron a cero gol. Real Sociedad y el Betis empataron a cero gol. Y la Palma y el Cádiz empataron a un gol. Los partidos para hoy en la Spanish League, -Li, la Liga Española de Fútbol soccer el Girona, Venezuela, la vez a las tres de la tarde. En la France League 1, la Liga Francesa, la Liga 1. Ayer domingo, el equipo de Lille y el PSG empataron a un gol por equipo. El Brest, 2 a 0 al Nantes. Strasbourg 2 a 1 al Lorient. Montpellier 1 a 0 al Met. Toulouse y Arrhenia empataron a 0. Y Marseille ganó 2 a 1 a Clement no hay partido No hay partido hoy en la Francia League. En la, en la Border League, la liga eh, alemana. Brest eh, Freiburg venció 2-0 a 0 al Colón, Leverkusen 3-0 al Frankfurt y Bayern Múnich 3-0 a, a Stuttgart. No hay partido hoy en la Bundesliga. En la Serie A de Italia, Italia en Serie A, el, el equipo de Milán venció 3-0 a, a Monza, Fiorentina 1-0 al Verona, Udinese 2-2 con el Sol Sol, empataron, Bologna 2-0 a, a la Roma y el Inter Milán 2-0 al Lazio. Los partidos para hoy de la Serie A de Italia, Atalanta y Salamitana a las 2:45 de la tarde. En la Liga Premier, en la Liga Premier, el equipo del Arsenal venció 2 a 0 a Brighton. El Aston de Villa 2 a 1 a Bradford. Wuhan 3 a 0 a Wolves y Liverpool y Manchester United empataron a 0. No hay partido hoy en la Premier League. Dándole todas las informaciones, todo lo que pasa en todos los deportes. Ustedes saben, no hay partido en la MLS, no hay partido. Ahora, en la Liga Mexicana, en la Liga Mexicana, le tenemos varios partidos, pero la Championship, Bimelgan y a las 3 de la tarde y la Club World Cup, Fluminense y al a las 1 de la tarde. Esos son los partidos. Los partidos. En fútbol soccer, que mantenemos siempre informado de todo lo que sucede en el mundo de los deportes. La Liga Mexicana, como le, como le dije, el América venció 3 a 0 a Tigre. No hay partido hoy. En la NHL, en la NHL para que me tengan informado de todo el deporte, el equipo de Connop venció 4 a 3 a Black Hart. Capital 2 a 1 a Arakane. Duck 5 a 1 a Derby. Avalancha 6 a 2 a Shark y Golden Knight 6 a 3 a Senator. Los partidos para hoy en la NHL. Doug vs. Renwin a las 7 de la noche. Will vs. Perwin a las 7 de la noche. Canadian vs. J. a las 7 y media de la noche. Kraken vs. Stark a las 8 de la noche. Y Pander vs. Flamel a las 9 y media de la noche. Todos esos partidos son por ESPN Plus. Todos los partidos son por ESPN Plus. En la NFL Fútbol Americano, ayer en los partidos de ayer, en todos los partidos de ayer, el equipo de Dolphin venció 30 a 0 a los Jets. Tesla en tiempo extra venció 19 a 16 a Titán. Bucanel venció 34 a 20 a Falcons. Sain venció 24 a 6 a Jain. Pandel venció 9 a 7 a Falcon. Brown venció 20 a 17 a Bill. Chief venció 27 a 17 a Patrol. 49 45 a 29 a Cardinal. France, 28 a 20 a, Com a Commander. Bill 31 a 10 a Convoy. Y robin 23 a 7 a Jaguar. Esos son los partidos de eh, lo, esos fueron los partidos de ayer domingo. El partido para hoy es la NFL. Los Eagles vs. Los Seahawks a las 8 y 15 de la noche por ABC y por EXPN. Ahí tienen todas las informaciones del de mundo de la NFL. Fútbol americano de los mundos de los deportes que lo tenemos siempre informado. Ahora, cuando usted quiera ponerse bello y elegante, visite a Hell Unlimited. un al salón Anel en la 140 Post Avenue, Westbury, New York, 11590 en Cicop. Y te puede comunicar con su propietaria al 516-470-0980. Ahí le hacen sus uñas, su pelo y su ceja para damas, caballeros, niños y niñas. Cuando usted quiera comprar su casa aquí en Nueva York, solamente tiene que llamar a Raymond Vázquez al 718-662-9191 o Ariel Peña al 646-357-358-0738. Ellos son agentes de los lo mejor mejores del mercado para comprar tu casa o tu apartamento. En Brooklyn, en, en Queens, en Manhattan, en Brown, en cualquier área de Nueva York. Ellos son tu mejor opción para comprar tu casa o tu apartamento. En la NBA, la National Basket Association, el equipo de Boston Celtics venció 114 a 97 a Orlando Magic. donde el mejor anotador por Orlando lo fue Paolo Banchero con 36 puntos y por Boston Celtics lo fue Jalen Brown con 31 puntos. El equipo de New Orleans Pelicans venció 146 a 110 a San Antonio Spurs, donde el mejor anotador por New Orleans Pelicans lo fue Sigurd McCollum con 29 puntos, y por San Antonio lo fue Víctor Guapayama con 17 puntos. El equipo de Milwaukee Bucks venció 128 a 119 a Houston Rocky, donde el mejor anotador por Houston Rockies lo fue Frank VanVleet con 22 puntos, y por Milwaukee Bull lo fue Damián Lila con 39 puntos. El equipo de Phoenix Suns, Venció 112 a 108 a los Wizard Washington, donde el mejor anotador por Wizard Washington lo fue Daniel Gafford con 26 puntos. Y por Finnish lo fue Kelvin Durant con 28 puntos. El equipo de Golden State Warriors venció 118 a 114 a Portland Triple Excel, donde el mejor anotador por los Golden State Warriors lo fue Clyde Thompson con 28 puntos. Y por puerta lo fue Jeremy Grant con 30 puntos. Esos los partidos de ayer de la NBA, la National Basket Association. Los partidos para hoy de la NBA National Basket Association. El equipo de Brooklyn se enfrenta a Utah ya a las 9 de la noche. Por el canal de Utah ya estará transmitido. Los Knicks de Nueva York se enfrentan a los Ángeles Lakers a las 10 y media de la noche y estará transmitido por el canal de los Ángeles Lakers. Houston Rocky se enfrenta a Cleveland Cavalier a las 7 de la noche y estará transmitido por el canal de Cleveland Cavalier. Los Ángeles Clippers se enfrentan a Indiana Pacers a las 7 de la noche y estará transmitido por el canal de Indiana Pacers. Chicago Bulls se enfrenta a los Philadelphia 76ers a las 7 de la noche y estará transmitido por el canal de Philadelphia 76ers. Los Detroit Pistons se enfrentan a Atlanta Hub a las 7 y media de la noche y estará transmitido por el canal de Atlanta Hub. Los Minnesota Timberwolves se enfrentan al Miami Heat a las 7 y media de la noche y estará transmitido por el canal de Miami Heat. Los Charles Connors se enfrentan a Toronto, Toronto Raptors a las 7 y media de la, y por Toronto, por de, la de la noche y estará transmitido por el canal de Toronto Raptors. Los Memphis Grizzlies se enfrentan a la OKC Thunder a las 8 de la noche y estará transmitido por el canal de OKC Thunder. Los Dallas Mavericks se enfrentan a Denver Nuggets a las 9 de la noche y estará transmitido por NBA TV. Y Wizard Washington se enfrenta a Sacramento King a las 10 de la noche y estará transmitido por, Sacra, por el canal de Sacramento King. Ahí las informaciones de la NBA dándole todas las informaciones. En el superior de La Vega se empató la serie de la final en un emocionante partido, quedando segundo. Juan, el refuerzo Juan Herrero en la línea de tiro libre falló los tiros libres. La rebotó el equipo del dosal y una ofensiva rápido de, del jugador. Del Dosal, enceptó el Canato para vencer 90 por 89, acabándose el tiempo, al equipo de los Potros de la Matica y empatar la serie a 3. Bueno, se pone interesante, se pone interesante, porque ahora es un juego decisivo, un juego decisivo. Ustedes saben que el jugador que enceptó el Canato para ganar fue Eusebio Suero y faltó el séptimo y decisivo partido, Fuerza un séptimo juego y el decisivo final de película este miércoles. Este miércoles será el final de película. Ustedes lo saben que será el miércoles, porque ellos no juegan los martes, ellos juegan los miércoles. El miércoles será el final de película. Es algo interesante en el Superior de la Vega, ya dando de todas las informaciones, porque mantenemos todas las informaciones activo, siempre dando las informaciones de todo lo que sucede en el mundo de los deportes. En el Superior de Iguay, en el Superior de Iguay el equipo de Antonio Guzmán venció 119 a 114 al equipo de San José, donde el mejor anotador lo fue Brian de la Cruz con 40 puntos, 5 asistencias y 21 rebotes. En el otro partido, el otro partido, el, el equipo de San Francisco venció 102 a 90. No, este, este es el partido de ayer. El, de, el, el, el pasado fue el partido antipasado. El partido de ayer fue San Francisco versus. San José, 102 por 90, y el mejor anotador por San Francisco fue Óscar Montero con 32 puntos, 3, 3 asistencias y 7 rebotes. Y ahora sí, ahora sí le estoy dando la información correcta. Ahí está la información correcta, que es el partido de que, que terminó. En la tabla de posiciones, como le he venido diciendo, la tabla de posiciones, Zabica tiene 6 ganados, cero perdidos en primer lugar. Antonio gumba en segundo lugar con 4 ganados y dos perdidos. Centro en segundo lugar. En, tercero, en segundo lugar empatado con Antonio Guzmán, pero la serie la gana Antonio Guzmán, por eso Antonio Guzmán está en segundo. Y Centro está en tercero, con, con igual récord de cuatro ganados y dos perdidos. En cuarto lugar se encuentra el San José con dos ganados y cuatro perdidos. Y Can Belén con dos ganados y cuatro perdidos, pero San José le ha ganado la serie a Cambelén. Por eso están San José en cuarto y Cambelén en quinto. Y San Francisco está en último lugar con cero ganados y seis perdidos. Eso fue. Antes de San Francisco ganar su partido, ya lo saben, antes de San Francisco ganar su partido, así era que estaba la serie regular Ya San Francisco, tiene su primer partido ganado. Eh, Manténganse informado de todo lo que sucede. Los partidos, los partidos, no hay partido hoy. Ah, sí, 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 espérense. Espérense. No hay partido hoy. Es el martes que hay partido. No juegan hoy lunes. Hoy lunes no hay partido en el superior de dándole todas las informaciones de todo lo que sucede en el mundo de los deportes. Ahora le voy a hablar de una superestrella, un joven de la Romana. Yo apréndanse ese nombre, yo Carly Rafael Sambo. Apréndanse ese nombre. Ese jovencito, ese jovencito, yo le hice una entrevista. Yo le hice una entrevista y lo y, le, y es como como un hijo para mí, porque su padre es uno de sus mejores de, de mis mejores amigos. Apréndanse ese nombre. Ese jovencito salió de la escuela de la romana de, de eva eva ustedes saben que secuela la dirige el, el excelente entrenador y dirigente pedro gato maldonado todos lo conocen en la romana y en el interior de, 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 de y, y en el país en, en los en lo que tiene que ver con, con el baloncesto es muy conocido pedro el gato maldonado fue jugador de baloncesto hoy en día entrenador su hijo también está eh, el, el hijo de Pedro Maldonado está participando también, jugando aquí en Estados Unidos con beca. Y Josh Carlin oiga, Lil Sambo, es un, es un Instagram para que lo sigan, eh? Lil, eh, eh, arroba L-I-L -L, rayita abajo, Sambo09. Lil Sambo fue el MVP del de torneo Dynasty Hoop. Ahí lo tenemos con su, con su foto, que estaremos poniéndola, eh? pero como es menor de edad, todavía es menor de edad. Solamente se la presento aquí, yo la presento aquí, él es menor de edad, no quiero, por eso no, no lo voy a poner en la cosa, porque él es menor de edad y no lo quiero presentar así. Entonces, yo sé que la familia me daría el consentimiento de una vez, pero ya ustedes saben, Joscar y Rafael Sambo, Atile, hijo de Yocasta Atile y Rafael Sambo, fue jugador más valioso del torneo. Para que lo sepan, eso fue en Orlando, Florida. Se ganó su anillo, fue el más valioso. Tenemos los videos donde metió varios canatos de tres y relajó con ese torneo. Felicidades para él, muchas bendiciones. Eh, le hice una entrevista más adelante, vienen otra entrevista con él para que él hable de más de su desarrollo. Ustedes saben que él viene de la escuela de Eva Eva, eh, esa escuela es nombrada Eva Eva, Escuela de Baloncesto Héctor Bay. Dirigida por Pedro El Gato Maldonado. Dirigente y entrenador de Balon Sexto. Felicidades para Yocali. Que no se le olviden. Lo tenemos presente. Y damos las informaciones. Bendiciones.